Muchísimas gracias por continuar informándose con SN Sur Noticias. Los días 17 y 18 de noviembre de este año, en la Feria del Productor Generaleño, en el Cantón de Pérez Celedón, se realizará lo que se denomina la Expo Turismo Valle del Sur. Por esa razón, tengo a mi lado a doña Loreta Zúñiga, quien es la representante de una agencia acá en el Cantón, para brindarnos algunos detalles de esta actividad que se está organizando desde ya. Muy buenas, doña Loreta, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a TV Noticias Canal 14 por la oportunidad. Sí, nosotros estamos organizando la Expo Turismo Valle del Sur para el 17 y 18 de noviembre, acá en la Feria del Agricultor Generaleño. Exactamente, ¿qué es esta expo, doña Loreta? ¿De dónde surge la iniciativa? Ok, nosotros como agencia de publicidad, Ola Marketing, tenemos más de 5 años de trabajar en publicidad y desde hace un año desarrollamos la idea de empezar a surgir acá en Pérez Celedón y en la zona sur. Y empezamos a ver que había un nicho de mercado bastante propicio para nosotros, que era el turismo. Y ideamos la Expo Turismo Valle del Sur, que nació el año pasado. Pero exactamente la fecha que nosotros dijimos que iba a ser fue para el huracán Nate. Entonces tuvimos que suspenderla y reactivamos otra vez este año, otra vez la idea de la Expo Turismo Valle del Sur, que la idea general de la Expo es poder unir alianzas y estratégicas con todo lo que es el turismo de la parte media de la zona Brunca, que es desde Providencia, Zona de los Santos, Manuel Antonio, Quepos, todo el Pacífico Sur, Pérez Celedón, la zona de Buenos Aires, Draque, Corcovado, Sierpe, Canoa, San Vito y Zabalito. La idea es empezar a desarrollar una reactivación económica en base a lo que es el turismo. Doña Loreta, escuchándola a usted, se proyecta muchísima participación de, me imagino que, de turoperadores, empresas que brindan guiado en diferentes partes de la zona, igualmente también hoteleros, restaurantes, dueños de diferentes negocios, artesanos, me imagino que va todo esto de la mano. ¿Aproximadamente cuántos están esperan ustedes tener ese día? ¿Cuál es la intención? ¿Que la gente llegue, pague algún ingreso, alguna entrada por ir a observar? ¿Cuál va a ser esto? ¿Cómo se va a estar dirigiendo la expo? Ok, en la Feria del Agricultor hay 65 stands que estamos promocionándolos para que se acerquen, y una vez mando la invitación a todo el sector turismo y artesanal de toda la zona sur para participar en dicho evento. Doña Loreta, es importante. Como parte de este proceso, se está trabajando de la mano con la Oficina de Promoción Turística de la Municipalidad de Pérez Celedón y también, sí, no sé si han involucrado también a la Asociación Proactivación de Pérez Celedón, que ellos también cuentan con una comisión que específicamente que trabaja el tema de turismo. Sí, bueno, como es un tema bastante amplio, nosotros tenemos la ayuda de la Oficina de Turismo de la Municipalidad. Ellos nos están ayudando con publicidad y hay ciertos proyectos que están de la mano con ellos para un futuro, para hacer la reactivación del turismo de la zona. También en el evento de la Expo vamos a tener actividades para que las personas lleguen a disfrutar. La idea general de la Expo es que si usted llega o ustedes llegan, ustedes puedan disfrutar del turismo en la Expo. ¿Cómo es disfrutar del turismo? Va a haber un pequeño canopy para niños, va a haber un pequeño canopy para adultos, hay actividades culturales. O sea, atractivos, o sea, no es solamente el stand informativo, uh-huh. Es que las personas, y no vamos a cobrar entrada a la hora de entrar ahí, porque eso es abierto, para que todas las familias puedan llegar a participar. Finalmente, doña Loreta, para cualquier persona interesada que quisiera asistir o quisiera formar parte de este uh-huh. proyecto, ¿dónde los pueden contactar? Ok, al 6456-5200, que es el teléfono personal mío, como también en la página de nosotros, www.expoturismovalledelsur o la página de Expo Turismo Valle del Sur, como también pueden acercarse a la oficina de turismo de la municipalidad a pedir información. En el Parque de San Isidro del General, uh-huh. está cerquísima. Sí, exactamente. Sí. Le agradecemos muchísimo, doña Loreta, toda esta información para que las personas interesadas o que trabajen en el tema turístico, uh-huh. pues también sepan de esta actividad que ustedes están organizando. Muchas gracias más bien por invitarnos y los esperamos en la Expo Turismo Valle del Sur, tanto a usted como que quiere ir a disfrutar de un
fin de semana totalmente diferente, también como a las empresas que quieran estar ahí con un stand y ayudarlos en un poco de publicidad. Dale las herramientas para trabajar el día de mañana. Así es, muchísimas gracias, doña Loreta. Con mucho gusto. Así es, conversábamos con doña Loreta Zúñiga, quien es la que tiene prácticamente la responsabilidad acá en el cantón de Pérez Celedón sobre esta exposición que se va a estar realizando en noviembre. Continuamos con más de CNSUN Noticias.